reunión comenzó acá la fiesta en el estadio Rubén Marcos Peralta. Ya están jugando el equipo visitante de Pilmahue de Villarrica con el conjunto local de Provincial Osorno, que viene saliendo en contragolpe Pilmahue. Cuidado, va destapado Enrique, le pega abajo, ¡palo! La pelota estremece el vertical izquierdo. Sin embargo, señor Rafe, atención, hay un tiro libre al punto penal, saca Osorno, le pega Paredes abajo, y ahí estaba el portero Torres. Digo, cuidado, va entrando con todo arriba el ariete visitante, entra solo y se lo pierde ante la salida dubitativa de Cristian Cruz. Osorno centro al área, aparece destapado Lescano abajo, reclaman penal Eugenio Burgos, nada cobra Rúa, para mí la penal, nada dijo Rúa. Ahí está Enrique, le pega abajo, la pelota se va desviada, menos mal Eugenio. Primer tiempo terminado, 0 para Osorno, 0 para el conjunto de Pilmahue. Exactamente, ahora sí va el silbato del señor Rúa. Comenzó el segundo tiempo acá en el estadio Rubén Marcos Peralta, 0-0 el marcador. Va colocando rasante para Sebastián Pera, va hacia largo, ahí está Vargas, ahí está solo Martín abajo, gol. De Provincial Osorno, la aparición fantasmal de Sebastián Vera, el pase cortado por la izquierda buscando a Martín Vargas, y al minuto 18 minutos, Martín Vargas inaugura el marcador. Provincial Osorno 1, Pilmahue de Villarrica 0, Martín Vargas 18 minutos, autor de la conquista. Trofeo. Tres cuartos de campo, está ingresando a la zona de castigo, cuidado, centro al área, aparecía destapado Mendoza, Eugenio, aplica golpe de cabeza, ahí estaba el empate, se le fue el cabezazo por arriba de la portería, grande hizo efectivo el lanzamiento de esquina, apareció justamente el central Nicolás Delgado, un golpe de cabeza que pasó muy cerca de la portería de Cristian Cruz, buena llegada de Pilmahue, pero la bola se fue desviada, Eugenio. De indicar Eugenio Burgos al tiempo adicional, 5 minutos, una exageración me parece. Hay un tiro libre en campo propio que favorece al equipo de Pilmahue, esta puede ser la última carga del partido, busca afanosamente el empate la gente de la Araucanía, largo pelotazo del central Ignacio Olave, buscando la presencia de Garcés, ahora, cuidado, lo adentro, remate, golazo, de Pilmahue, qué golazo, Dios mío, qué golazo, un golazo increíble, nadie lo puede creer, minuto 95, el golazo de Campillay al minuto 95 provoca el empate, 95 minutos, ¿de dónde sacó ese remate? Se produce el empate, Provincial Osorno 1, Pilmahue de Villarrica 1, Felipe. Muchas gracias por su compañía, amigos, 1-1 final, muy pero muy buenas tardes.